para todos aquellos interesados mayores de 18 años con ganas de capacitarse. Su duración es de 2 a 3 meses, modalidad híbrida, presencial y virtual. Operador de PC, manejo de informática, paquete Office. Nivel inicial, intermedio y avanzado. Secretariado Administrativo Contable. Manejo de sueldos, AFIP, rentas, liquidación de sueldos y jornales. Electricidad domiciliaria. Instalación y reparación eléctrica. Electricidad industrial. Mantenimiento, instalación, mediciones, lectura de planos industriales. Inteligencia artificial. Incorpora los conocimientos básicos de la IA y sus herramientas. En esta oportunidad estamos en la ExpoCom. La verdad quiero agradecer a las autoridades provinciales, especialmente a la autoridad del IDEP, por esta iniciativa e invitarnos a participar. Creemos muy importante la participación de las universidades, también de los institutos y todas las capacidades locales para lo que es la economía del conocimiento, generar ese conocimiento que es lo que nos va a permitir como sociedad y como provincia salir adelante. En ese sentido quiero destacar desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología y de vinculación que tenemos un stand en donde tenemos toda nuestra oferta y nuestras capacidades fundamentalmente asociadas con centros de investigación, entre los cuales son referentes en el área de medio ambiente, en estudio de la calidad del aire, del agua y también en otras tecnologías, por ejemplo la tecnología avanzada como inteligencia artificial que impactan día a día en nuestras vidas, así que consideramos muy importante este tipo de actividades. Nuevamente agradecer a la autoridad de la provincia por habernos invitado y ojalá sea muy productivo y se repita en otra oportunidad. Buenos días, ahora estamos en el Hotel Sheraton, en la ExpoCon. Quiero agradecer al IDEP y a toda la organización por habernos invitado. Estamos como UTN-TUC con la Secretaría de Vinculación. Nos parece muy importante poner a disposición como universidad referente en el NOA todas nuestras capacidades, nuestros recursos humanos, nuestra vinculación con el medio, por medio de las tecnologías también, representando a nuestras carreras de ingeniería. Así que es importante también, quiero destacar la participación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología también, que venimos articulando con varios eventos. Y principalmente ahora en la ExpoCon, que me parece muy importante poner al medio y participar en estos eventos para que nuestra Universidad Tecnológica Facultad Regional Tucumán siga creciendo y por medio de nuestros recursos humanos, con nuestros distintos claustros, graduados, docentes y alumnos, poder seguir vinculando al medio socio productivo, a la parte empresarial y a la parte del Estado, que siempre nos vienen acompañando. Muchas gracias, muy agradecido con el IDEP por la organización y a todos los que participaron. Muchas gracias. ¿Te interesa el mundo de la ciberseguridad? La Diplomatura en Ciberseguridad de la UTN ya tiene sus inscripciones abiertas. Dirigida a estudiantes, docentes y graduados de Ingeniería en Sistemas y también al público en general. Aprende a proteger la información y los sistemas en un entorno cada vez más digital. Para más información, búscanos en Instagram, @direcciongraduados.frt. Te esperamos en Rivadavia 1050, primer piso, Dirección de Graduados de la UTN Tucumán.
Si estás en el mundo de la construcción, esta es tu oportunidad para dominar las herramientas más avanzadas. La Diplomatura en Diseño 2D y 3D e Instalaciones MECCON Revit abre sus inscripciones. Dirigida a estudiantes de arquitectura e ingeniería, arquitectos, ingenieros civiles, maestros mayor de obra y profesionales de la construcción en general. Aprende a optimizar tus proyectos con el software líder en diseño y modelado. Consulta más información en Instagram, @direccióngraduados.eferete, o visítanos en Rivadavia 1050, primer piso, Dirección de Graduados de la UTN Tucumán. ¿Sabías que la tecnología detrás de las telecomunicaciones permite la comunicación sin cables y la transmisión de datos, audio y video? La Diplomatura en Tecnología de las Telecomunicaciones tiene sus inscripciones abiertas. Está dirigida a estudiantes y graduados de Ingeniería en Sistemas, Electrónica y Eléctrica, así como a técnicos en Computación o Electrónica y personal técnico de empresas de telecomunicaciones. Fortalece tus conocimientos y adquiere las herramientas necesarias para destacar en este sector en constante evolución. Para más información, síguenos en Instagram, @direccióngraduados.eferete, o visítanos en Rivadavia 1050, primer piso, Dirección de Graduados de la UTN Tucumán.